Con la finalidad de mejorar la calidad de vida en zonas urbanas y comunidades, Misión Madre Tierra llega al departamento de Cochabamba para impulsar la campaña de reforestación denominada Plantemos Vida en el Tunari. Este domingo les convocamos a apoyar la campaña en el Parque Tunari. Misión Madre Tierra va a estar ahí, convoca a jóvenes, tendremos varios puntos para llevar voluntarios con buses. Vamos a estar saliendo, por ejemplo, tenemos a las 6:30 y dos puntos donde estarán buses, uno en la Heroínas y Ayacucho y otro en la Central Taquiña, para que todos los que se quieran sumar se sumen. En los últimos dos años, más de 4.000 hectáreas del Parque Tunari se han visto afectadas por los incendios provocados a raíz de los chaqueos y la irresponsabilidad de algunos turistas. Vamos a plantar 4.000 arbolitos de quehuiña para intentar recuperar 4 hectáreas de terreno que han sido afectados, quemados. De los más de 4.000 que hemos deteriorado en un poco más de dos años, principalmente por la quema, el chaqueo y la irresponsabilidad de mucha gente que nos ha dañado fundamentalmente el Parque Nacional Tunari. Por otra parte, la Gobernación de Cochabamba continúa trabajando en el plan de vigilancia permanente del Parque Tunari para prevenir futuros incendios. Estamos trabajando en el presupuesto. Ustedes saben que ya tenemos un proyecto logístico, pero necesitamos saber cuánto nos puede costar en el tiempo mantener un equipo de vigilancia permanente que nos ayude a evitar los incendios en el Parque Tunari.